Estimados amigos del Arca de Noé, de mi canal en YouTube y también a través de las redes sociales como es el Facebook, muchas gracias por seguirme. Y hoy estoy aquí en Misantla, Veracruz, México, para platicarles de una historia muy interesante y además muy rica, muy sabrosa, porque les voy a hablar de una fruta que se da entre el mes de junio y julio. Y es algo que muchos conocen, en algunas otras partes debe tener otro nombre. Se trata de los chalagüites, mire. Estos son los chalagüites, son unas vainas, en algunos casos enormes, otras veces son más pequeñas. Pero esto tiene adentro un huesito con algo así como una pelucita, como un algodoncito blanco, que es muy, pero muy sabroso. Bueno, les voy a platicar más sobre esto, mostrándoles a todos ustedes también lo que son los huesos que tiene por dentro esta vaina. Estos son los huesos, miren. Estos huesos normalmente brotan inmediatamente para que alguien los quiera sembrar, inmediatamente se da, ¿eh? Aquí tiene, mire, la raíz. Y son muchos, yo les puedo mostrar varios. Que aquí tengo, mire, son muchos, pero sí quiero comentarles que les quiero mostrar cómo son por dentro, miren. Ojalá y los pueda usted apreciar, así son por dentro. Vamos a sacar uno para que usted lo vea, mire. Muy, la verdad, muy sabroso. Para mí es una de las frutas preferidas que yo tengo, y aquí en Misantla, Veracruz, México, se da muy bien. La verdad es que son muy, pero muy sabrosos. Hay que quitarle lo que es el pellejito y es muy rico, mire. Ahí está. Mire cómo el hueso ya viene con su raíz listo para sembrarse. Es muy, pero muy, muy dulce. La verdad, es muy sabroso. A mí me encanta, a mí me fascina, mire. ¿Qué le parece? Ojalá y algún día usted tenga la oportunidad de probarlos. Pero bueno, este es el que me estoy comiendo, ¿eh? Quiero que lo vean. Está enorme también, miren. Enorme también. Este es el que me estoy comiendo. Pero quiero decirles que estos huesitos verdes, así como están aquí, se ponen a hervir y se comen con sal, con limón. Puede estar usted tomando también café y comiéndolos. Y quedan así, mire. Aquí está el plato. Estos son los huesitos de chalagüite. No se imagina usted lo sabrosos que son ya hervidos. Muy ricos. Me los puedo acabar, ¿eh? Sin problema me los puedo acabar. Y aquí está el plato, mire. Eso es un video que yo quería hacer para muchos amigos que saben de qué les estoy hablando. El chalagüite es una fruta riquísima de la región de Misantla, Veracruz, México. Espero les guste y le traiga gratos recuerdos y buenos sabores. Esto es para el Arca de Noé.